muchas gracias por venir a nuestro cuarto Think Tank, que es este espacio que hemos creado este año para intentar reflexionar sobre tendencias en áreas que están cambiando y evolucionando y que son importantes para nuestro trabajo. Y hoy vamos a intentar pensar en torno al mundo del food and beverage, de la restauración, que es un sector en revolución, ¿cuál no lo está? Y que nos afecta mucho directamente, tanto a los que estamos trabajando mucho en retail como al resto de sectores. Y para ello vamos a contar con tres invitados y amigos muy buenos y muy especialistas en el tema. Sharon Fernández Cavada, que es directora de ERV Consulting. Muchas gracias por venir. Javier Hernani, que creo que va a llegar un poquito más tarde, también cliente, que es director de Lagardère para España y Portugal, y que es una empresa de food and beverage en aeropuertos, y que va a ser interesante la visión de ese sector desde el mundo del transporte. Y Ángel Turel, que es general manager de Larry Smith, también cliente y colaborador habitual nuestro, con el que hay varios trabajos en común. Así que nada, muchas gracias. Como siempre, siempre me meto yo también como ponente, no puedo evitarlo, me encanta. Mucho de lo que voy a presentar cuento con la ayuda inestimable de Suying Lu, que está a los mandos del ordenador. ¿Qué fue de los patios de comida? Claro, porque para los que estamos en el mundo de los centros comerciales es como que teníamos esto como concepto de food and beverage, ¿no? Esta era la imagen. Lo que voy a contar hoy es la historia del paso del food court, ¿no?, a la gastronomía basada en la experiencia, ¿no?, como una forma de placer. De comer como un trámite rápido, que era la costumbre, a valorar la salud y la buena alimentación, ¿no? Y estamos en ese proceso ahora mismo. Por tanto, creo que somos protagonistas de un cambio de paradigma. Estamos viviendo en el medio de dos generaciones o tres que se están replanteando todo. Yo tengo una hija vegetariana, la otra es vegana. Si tuviese una tercera, no sé ya lo que comería. Probablemente algo totalmente diferente. Y nos está influyendo tanto a mi mujer como a mí, que nos estamos haciendo semi-veganos, pero por obligación, prácticamente. Este nuevo paradigma del food and beverage se basa en varios apartados. Uno de ellos es lo que llamamos la economía de la experiencia, ¿no? Es decir, utilizar la comida como una identificación del estilo de vida. Se está yendo cada vez más a tematizar la restauración y a personalizar. Es decir, que cada uno puede elegir, escoger lo que quiere comer con bastante libertad. El fenómeno de la globalización ha ampliado muchísimo el espectro y nos encontramos con muchos sabores que cuando éramos pequeños no los teníamos. Somos ciudadanos del mundo realmente y te encuentras restaurantes de todos los orígenes. Pero al mismo tiempo eso ha reforzado una reivindicación de los productos locales, con lo cual también hay una revalorización de lo tradicional. Por supuesto, la digitalización, que es como un fenómeno general que está afectando a todos los sectores, también llega al mundo de la gastronomía porque estamos implementando sistemas de pago más fácil, porque hay sistemas de reconocimiento facial para pagar, porque empezamos a utilizar realidad virtual, inteligencia artificial. Y aquí yo quería mostrar un par de vídeos de experiencias interesantes. En este caso te voy a ceder la palabra, Suying, porque fuiste tú la que estuvo en esta feria, en la Expo de Milán, ¿no?, en el pabellón de Japón, donde de alguna manera lo que intentó Japón hacer fue incorporarte a la tradición gastronómica japonesa a través de una experiencia virtual, sin comer, pero con la sensación de que comías, ¿no? Sí, al fin y al cabo está modificando la transformación digital, está modificando todos los sectores y eso, por lo tanto, a nivel jugador no es nada diferente. En este caso, ¿alguien ha ido a Expo Milán de 2015? ¿Levanta la mano? Pues no, yo sí. Bueno, en este caso, en Expo 2015 de Milán, el tema se centra en alimentación y energía. Y en el caso de Japón, el pabellón de Japón fue muy peculiar. El pabellón está construido con encastre de madera, de una forma de construcción tradicional,
y combinando con la última tecnología digital. Y este espectáculo básicamente lo que hace es llevar a la gente a una experiencia de comida, experiencia, un viaje a Japón, y a través de diferentes estaciones ofreciéndote comida personalizada. Voy a dar un trocito, es aproximadamente un minuto. Está mirando la pantalla, porque en la pantalla va dando diferentes opciones. Es todo virtual, es decir, que sales de este espectáculo con un hambre que te mueres. Y luego hay una tienda, por lo visto, que te venden cosas, es decir, entonces ya al final terminas comprando. Ellos lo que hace es una especie de espectáculo, en este caso, claro, es aplicable para todos los espectadores que vayan a visitar Expo, por lo tanto no incluía comida. Pero en España existe un restaurante donde te da comida, es Suprimotion, que es la que se encuentra en Ibiza. Uh-huh. Entonces voy a mostrar un poco qué sería el próximo. Este es un restaurante en Ibiza que el chef es Paco Roncero, y que hace un poco una experiencia gastronómica mezclada con tecnológica. El cubierto más barato son 1.650 euros, según el menú que elijas puede llegar a 6.000 y pico. Es para 12 personas. Por turno, se van comiendo en diferentes turnos. Es decir, que no solamente tenemos el menú de 9 euros que comemos aquí a la vuelta, sino que hay otras opciones. Vemos cómo alrededor del mundo de la comida se están desarrollando negocios de los más sofisticados. Bien. Vale, y esto, yo hace un mes estuve en Singapur y, bueno, cuando estaba volviendo me fui a tomar algo en el patio de comidas del aeropuerto. Y de repente digo, ay, qué bonita esta fachada. Era una serie de tiendas para poder escoger la comida. Y entonces me senté a comer. Entonces, bueno, me di cuenta que sobre uno de los restaurantes había un espectáculo, ¿no?, de teatro. Había actores actuando. Entonces me lo puse a grabar con el móvil. Todo esto con un sonido a tope, ¿no? Aquí se escucha muy bajito. Pero de repente me di cuenta que empezaba a subir el techo. Digo, qué sofisticados que son aquí en Singapur. Cosas tan complicadas que hacen. Todo para que yo me coma una hamburguesa, ¿no? Y había bastante gente en el patio de comida. Estábamos todos mirando ahí, claro, era como un espectáculo, hasta que de repente veo que aparece una especie de gran dragón alado. Digo, bueno, aquí ya hay algo un poco extraño. Esto no es demasiado normal. Y claro, ya sinceramente pensé que había bebido demasiado. De repente empieza a bajar nuevamente la fachada, lo cual me tranquilizó, porque era de alguna manera volver al estado original. Se reconstruyó la fachada y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces seguimos comiendo, se hizo el silencio y bueno, me quedé y resulta que a los 10 minutos volvió a aparecer otro espectáculo distinto. Son como capítulos de una historia. En el fondo esto es una gran pantalla, ¿no?, metida, pero de una manera súper inteligente que pasa desapercibida. Y hace de la comida un espectáculo, ¿no? Es como mezclar tecnología y food and beverage, digamos. El cuarto factor de este nuevo paradigma es el de utilizar la comida como elemento de identidad, ¿no? Ya hay muchos operadores que planean los platos para que sean Instagramable. Instamagra, no sé cómo se dice. Que pueda sacarle una foto en Instagram y publicarlo. Es decir, que sea realmente un elemento de recreación, ¿no? Y finalmente, que creo yo que es el punto más interesante, es el de la sostenibilidad y la salud. Es decir, que cada vez estamos más preocupados por la salud del planeta y por la salud personal. Por tanto, hay más conciencia culinaria, hay más formatos
que ofrecen farm to table, productos naturales, la cocina cero desperdicio, preocupación por no generar plásticos y demás. Esto tiene que ver con empezar a reconocer la gran epidemia que tiene la humanidad de sobrepeso y obesidad. Este es el cuadro de la Unión Europea, en el cual nosotros, que tenemos muy buena alimentación, no somos los más delgados de todos. Tenemos casi un 24% de obesos en la población española. Más de la mitad de la población de la UE tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. Y es un problema que va aumentando con la edad, es decir, que tú vas, a medida que vas sumando años, te vas haciendo un poquito más pesadito, y luego ya hay un momento en el cual empiezas a bajar, pero ya porque es casi por descomposición, ya como que ya, pim, terminó. Y luego el otro dato interesante, que es que por nivel de renta, por nivel de ingresos, o de educación en este caso, pero está relacionado a ingresos, cuanto menos educación, es decir, menos nivel de renta, más problemas de sobrepeso y de obesidad. Y a medida que estudias más y eres más consciente y tienes una vida más saludable, pesas menos. Y yo creo que, como vamos mejorando en general, vamos tendiendo a mejorar también la salud de la población. Pero este proceso es parte de la revolución que está viviendo el Food and Beverage. Y tenemos algo buenísimo en España y en Europa, y en el sur de Europa, en el Mediterráneo, que es la dieta mediterránea, que la estamos revalorizando y poniéndola en valor, y yo creo que ahí tenemos una respuesta a este problema. ¿Y qué están haciendo los centros comerciales ante todos estos cambios? Yo lo que voy a mostrar ahora es, muy rápidamente, proyectos que hemos estado haciendo el último año, dos años, que yo diría que la mayoría de ellos, por no decir la totalidad de ellos, el elemento clave de reforma es la mejora de la oferta gastronómica y la reconfiguración de ese área de restauración, ¿no? Así es como pasamos de, por ejemplo, Parque Principado a Into Asturias. Uno de los grandes cambios que hicimos fue modificar el patio de comidas, creando más luz, más sensación de naturalidad, más verde, pero sobre todo dándole la vuelta a los restaurantes para que abran al exterior. Este era un centro que estaba totalmente cerrado. Se consideraba que, bueno, es un sitio que llueve mucho, pero la gente quiere estar fuera, y ya tenemos artilugios para poder garantizar comer al exterior durante los 365 días del año, porque podemos armar terrazas cerradas con estos cerramientos de librillos que durante, cuando son buenos días, se abren, lo mismo que las cubiertas correderas, y de esta manera pudimos darle la vuelta a todos los restaurantes para que tengan también una terraza exterior y poder funcionar durante todo el año con esa sensación de estar fuera. Este es otro proyecto en el que estamos haciendo ahora el proyecto de ejecución, ya es confidencial para otro cliente español en España, de reforma de un centro, en el cual el proyecto en que consiste en mejorar y adecuar las áreas de sitting exterior. Es un centro abierto y sigue un poco este principio de que cada una de las áreas de sitting las vamos a enmarcar en una especie de gran estructura que se podrá cerrar con cerramientos de librillo y cubiertas retráctiles en los días de mucho frío o de mucho calor. Luego estamos viendo nuevos formatos que aparecen, otro proyecto confidencial, este es de nueva planta, también en España, y es lo que yo considero el futuro de los retail parks. Los retail parks están muy desafiados por el e-commerce, porque es un formato muy amargo y aburrido, que está en las afueras de la ciudad, y que si ya puedes comprar todo desde tu casa, ¿para qué me voy a ir a un retail park, a un parque de medianas? Pues entonces la manera de que el parque de medianas gane atractivo es meterle un área de village, donde haya tienda pequeña, que además mete más renta, pero al mismo tiempo con mucha restauración, crear un gran polo gastronómico que haga atractivo al parque de medianas y genere este tipo de espacio, este tipo de espacialidad. Es decir, que tú puedas, oye, esto no parece un parque de medianas, ¿no? Yo creo que este tipo de formato, que está inspirado en un modelo que se hizo en Francia, que es Promenade en Amiens, me parece que marca como una tendencia que podría generalizarse, porque permite complementar a las grandes cajas con este tipo de calidad, con este tipo de public realm. Otro proyecto que tenemos entre manos, en este caso con Heracles, estamos haciendo el proyecto de ejecución ahora mismo, básico, y de ejecución también, para reformar este centro en Alcobendas. Un centro también muy cerrado, muy volcado al interior,
y uno de los cambios consistió en modificar todo el planteamiento de restauración en la planta superior y darle la vuelta a los restaurantes para ocupar justamente terrazas que eran terrazas técnicas, utilizarlas como área de sitting hacia el cual los restaurantes se abren. Es decir que el desarrollo del food and beverage es una especie de ancla. Lo mismo cuando reformamos Bayonti para Deca. Estas cubiertas eran cubiertas de instalaciones, no eran accesibles para el público. Entonces le dimos la vuelta a los restaurantes, le abrimos frentes hacia la terraza, metimos césped y verde y creamos un área que, a pesar de que es un sitio lluvioso, la gente valora muchísimo para poder estar en contacto con sol y con el aire cuando es un buen día. Y también para poder hacer gimnasia y poder mirar a los que hacen gimnasia mientras te comes una hamburguesa, lo cual es un poco no muy saludable, pero hay gente que le encanta. Es un proyecto que también muestra el tema de cómo recuperar cubiertas en centros. Esto es en Polonia, en Varsovia, que lo estamos haciendo ahora para ECO, una reforma, y cómo la propuesta de crear una gran plaza de ocio y restauración en un espacio vacante de esa cubierta. ¿Para qué? Para poder hacer espectáculos, para montar un escenario, para hacer conciertos. Es decir, las cubiertas son un área a recuperar gracias al Food and Beverage. Esto, otro ejemplo más, un concurso que hemos ganado recientemente en Portugal, en el cual la propuesta fue, en un espacio vacante en la cubierta, crear una suerte de food hall, ¿no? Y es como una especie de gran invernadero, y dentro hay un mercado gourmet, muy, muy lúdico, muy divertido, que será el ancla de este centro. Es decir, el Food and Beverage tiene potencial de ancla de los centros para atraer a la gente en este periodo de desafío del e-commerce, ¿no? También es el argumento para reflotar centros que están muy venidos abajo, por ejemplo el caso de Cuadernillos en Alcalá de Henares, que gran parte de la actuación fue mejorar su propuesta gastronómica, mejorar las terrazas, generar áreas hacia donde mirar, meterle verde, meterle juegos. Y también esta reforma que estamos haciendo ahora con Temprano y también con Sharon, que es La Farga en Hospitalet de Llobregat, que yo diría que la gran idea de esta propuesta es crearle en un lateral, que era un lateral ciego, abrirlo por completo. Desde aquí entramos con la picota y creamos una gran terraza de restauración hacia donde se abra todo este gran espacio nuevo que estamos creando y que anuncia la ciudad del Hospitalet este nuevo elemento atractivo que tiene el centro. Y creo que va a ser un éxito. Estamos en el área interior metiendo mucha más luz natural, también creando ambientes diferenciados con diferentes ideas de interiorismo, y creo que va a funcionar muy bien. Ahora mismo está en fase de proyecto. Bueno, este es un trabajo que terminamos el año pasado, la reforma del food court de la estación de tren de María Zambrano, del AVE de Málaga, en el cual también un centro muy anodino, de repente mejorando su oferta de food and beverage, reflota y gana flujo. En el mismo caso, Torre Sevilla, fue un trabajo que terminamos el año pasado, y cómo la propuesta gastronómica en la planta de arriba se convierte en el ancla del nuevo centro. Cómo también convertir a la restauración en el elemento llamada de un centro. Esto es en el sur de Túnez, en Sfax, un proyecto para los franquiciados de Carrefour, Ulisse, en el cual todo lo que es la oferta gastronómica la ponemos en fachada, mirando a la carretera, como el argumento principal de atracción, ¿no? Es una suerte de mini shopping resort alrededor del cual ponemos todos los restaurantes y actividades de ocio para que esto sea suficientemente atractivo. Y claro, ponemos restaurantes en planta baja, planta primera, y creamos toda una superficie de agua hacia donde mirar. El food and beverage se convierte en el elemento fundamental más atractivo del centro. Planta de abajo, planta de arriba. Otra reforma que estamos haciendo aquí en España, en el norte, confidencial lamentablemente, en el cual estamos creando terrazas y utilizando la nueva propuesta de restauración para convertirlo en el efecto llamada los accesos. El acceso este que antes era nada, no tenía nada, no había nada encima, ahora de repente va a tener una gran terraza con gente comiendo y todos van a querer ir allí porque va a ser muy atractivo y muy interesante de ver. Fue el modo también de salvar un centro en problemas gravísimos, como era el Tiro de Murcia, que ahora ya se llama Mirtea, y que a través de una mejora de su oferta gastronómica ha renacido, ¿no? Y es un centro que ha vuelto a operar y ha vuelto a traer operadores
en base a esta idea de meter una suerte de mercado gourmet con una serie de locales de restauración, que ha quedado realmente muy bien. Y por introducir pelín a Javier Hernani, que todavía no llegó, pero simplemente he puesto dos slides de lo que yo considero un sector también que está booming, que es el de los aeropuertos, y cómo la restauración está entrando en este mundo. Esta es la reforma del aeropuerto de Lisboa, o, por ejemplo, la nueva centro comercial que está en el centro de las cuatro terminales del aeropuerto de Singapur, en el que también estuve comiendo, por cierto, esta foto la hice yo, y cómo se genera un elemento en el centro de ese nuevo centro comercial, que es la atracción de todas las miradas hacia las cuales quieres mirar, y todas las terrazas se organizan alrededor de eso, ¿no? Es un centro comercial que se llama The Jewel, que está hecho por Benoit, competidores nuestros muy buenos, y que en el centro del centro, que es como una especie de gran loop, tiene esta gran cascada, que es el destino de todas las miradas, y en todos los niveles del mall se disponen todos los restaurantes y las terrazas mirando hacia este gran espacio. Es decir, que detrás de toda esta maleza que veis están las diferentes terrazas donde te puedes sentar a comer, y claro, por supuesto, todo el mundo intenta tener tiempo para venirse a ver este sitio y a disfrutar de una comida en un sitio espectacular. Bueno, estas son las payasadas que yo hago. El que saludó antes era uno de los directores nuestros en Singapur. ¿Y ahora qué? Bueno, quedan 4 o 5 slides nada más. Simplemente algunas pinceladas de hacia dónde puede ir la cosa. Ideas interesantes. En este centro de Klépier, en Turquía, hay un huerto urbano en la cubierta, ¿no?, que genera 180 kilos de frutas y verduras que se utilizan para suministrar a los restaurantes que están en el propio centro comercial. Cada vez hay más centros comerciales que incorporan mercados locales en su planta. Y también hay muchas iniciativas de sostenibilidad, ¿no?, como por ejemplo este programa de Refill Me, para que los envases los vuelvas a reutilizar. Yo me acuerdo cuando era pequeño que lo hacía en Buenos Aires, de reutilizar los sifones, las botellas. Bueno, pues volvemos ahora, vamos a volver, porque vemos que la cosa no va así, ¿no? En el mundo hotelero, por supuesto que el food and beverage está a la orden del día. Moxie y todos estos hoteles que son de experiencia y orientados a lifestyle están utilizando la gastronomía para arropar áreas de diferentes usos. Por ejemplo, en el lobby ahora tienes un bar que funciona 24 horas, donde también un área de coworking. Se utilizan para crear, por ejemplo, el Grand Millennium en Emiratos, tiene una zona de karaoke y cocktail bar, que es el concepto que llaman Lucky Boys, todo alrededor de la gastronomía. O las cadenas que están empezando a utilizar delivery room o sistemas parecidos, es decir, que no tienen su propia cocina, sino que permiten que el cliente llame a un sistema de delivery. Eso amplía muchísimo las posibilidades de oferta y del menú que pueden ofrecer. Por supuesto, en el sector hospitality está a la orden del día la creación de destinos en cubierta, lo que son los skybars. Este es el skybar del Hotel Tivoli en Lisboa. Se ha convertido en el lugar más in para ir a tomar una copa, a cenar. O, por ejemplo, una reforma que hicimos aquí en Torremolinos para los hoteles Meliá, creando un beach club que también se ha convertido en un lugar muy atractivo para Torremolinos, porque, bueno, conecta al hotel con la ciudad y es el lugar donde ir. Por supuesto, el área de transporte, ¿no? Sigue habiendo ideas. Ahora, en 2021, vamos a tener la estación de Waterloo en Londres, un mercado time out. Y en Emiratos Árabes, en el aeropuerto de Dubái, están anunciando que habrá la mayor granja hidropónica del mundo, con un coste de 40 millones de dólares, para producir toneladas de vegetales y productos libres de pesticidas para suministrarle a las aerolíneas y a las salas de espera del aeropuerto. O sea, estamos viendo conceptos como de sostenibilidad y de preocupación medioambiental. También cómo el food and beverage se va metiendo, y el mundo de la restauración, en los estadios para vivir una experiencia gastronómica cuando ves un partido o un evento. Este es un proyecto que también hicimos junto con Larry Smith y con Certior, en este caso en Granada, en el Estadio de Granada, para reconvertirlo en un centro comercial de ocio y de eventos
Que bueno, ya veremos si los propietarios chinos finalmente tiran adelante con esta idea. Hay una revolución en el sector del delivery. Lo vemos todos los días. Vais a cualquier restaurante de Madrid y veis cómo el mostrador que antes usaba para pedir algo, ahora es el sitio fundamentalmente utilizado para que entren los tíos con casco a recoger el pedido y salen corriendo y van y vienen. Ese es un proceso que está en máxima eclosión y que va a tener su correlato en breve con este tipo de vehículos. Esto es un nuevo tipo de vehículos autónomos. En este caso es un fabricante norteamericano, se llama Nuro. Y son coches autónomos de delivery de alimentación, ¿no? Es decir, tú harás la compra y te llegará la compra a través de este vehículo. ¿Qué nos hace falta? Las normativas para permitirlo, porque el vehículo ya existe. Y finalmente, Uber está anunciando Flying Food Delivery para 2021, es decir, que vamos a poder pedir, ordenar alguna compra y recibir la compra a través de una especie de dron de este tipo. Gracias. Bueno, y le doy la palabra a Sharon Fernández Cavada, con la que tengo muchísima relación de trabajo y también de cariño. Muchas gracias por venir. Pues muchas gracias, Jorge. Algunas de las cosas... algunas de las cosas que has estado comentando las voy a volver a comentar yo ahora también. Bueno, people who love to eat are always the best people. Creo que la comida es algo mucho más que es meramente alimentarse. Supone muchas veces un rato para estar con amigos, con la familia. Cuando tenemos una fiesta acabamos todos, no sé cómo, en la cocina, no sé por qué será, nos entrará el hambre o por qué. Ah, perdón. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Y es que realmente el F&B ha cambiado muchísimo. Nuestra sociedad ha cambiado en estos últimos años, sobre todo por una revolución tecnológica que conlleva una revolución social. El F&B se ha convertido en algo esencial dentro de nuestra vida y también, como no, dentro de nuestro sector, el de los centros comerciales, ¿no? El F&B es una herramienta clave para atraer a nuevos clientes. El F&B nos permite compartir momentos, el F&B acerca el carácter lúdico a los centros comerciales y el F&B proporciona experiencia, ¿no? Tenemos datos objetivos, ¿no?, de cómo afecta una buena oferta de restauración a la mejora de los centros comerciales. 52% de los visitantes realmente consideran extremadamente importante cuál es la calidad de la comida. El 40% de los visitantes escogen un centro u otro dependiendo de cuál sea su oferta de comida. Y el 84% de los visitantes no solamente compra, sino que también come, celebra y está en un restaurante. En estos últimos tiempos ha habido muchos cambios sociales, muchos de estos también los ha visto ya Jorge, y es que son cosas que nos están pasando a todos, ¿no? La economía de la experiencia es atesorar experiencias frente a atesorar cosas, eat local, el orgullo local, una comida que sea más auténtica, que no sea simplemente de fuera y te venga en una caja de plástico, una conciencia social donde la gente realmente valora aquellas marcas que son más éticas, ¿no? Hemos visto las que reutilizan comida, las que reutilizan el envase, los conceptos de delivery que utilizan el papel versus el plástico. Y luego también tenemos el tema de la digitalización y las nuevas tecnologías, ¿no? Universe. A través de las redes sociales todos nos convertimos en críticos sociales y al mismo tiempo las redes sociales es una de las principales herramientas para los restaurantes. Antes de ir a un restaurante siempre miramos cuáles son las ofertas, qué críticas hay, qué platos hay, cómo es el entorno. Y luego el Convitec. Esperamos innovación y cambio constante. En los centros comerciales, por ejemplo, el mundo del pop-up que estaba reservado a los retailers es ahora otra oferta de restauración, ¿no? Distintos conceptos de restauración. En animaciones, cada vez se hacen más clases magistrales, show cooking, masterchef. La oferta de comida y la comida divertida se ha convertido también en un show.
Esto tiene su reflejo en las tendencias que estamos viendo ahora en el mundo del F&B, ¿no? La comida no es solamente comida, es sobre todo y ante todo una experiencia. Valoramos como un momento de compartir, como un momento especial. Esto implica que los restaurantes, las zonas de restauración, los patios de comida son ahora muy diferentes, ¿no? Ya no valoramos simplemente el engullir comida, la comida es mucho más, es para disfrutar versus exclusivamente alimentarse. ¿Qué es lo que queremos? Demandamos comida más sana, comida verde. Queremos materias primas que sean respetuosas con el medio ambiente. Queremos animales que hayan vivido bien, a los que hayan alimentado bien. No queremos el pollo que no tenía ni plumas. Queremos que lo que somos, lo que comemos, y queremos que nuestros alimentos y la comida que tengamos sea también de calidad. El cambio y la inmediatez. Son conceptos pop-up, que son conceptos que cambian, conceptos que nos permiten tener en un mismo entorno una oferta mucho más interesante. Los mercados gourmet, que permiten alojar por 6 meses un concepto, por 6 meses otro. El año pasado, cuando estuve en Italia, estuvimos en Italy, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Hace restaurantes perfectamente habilitados, tiene a distintos operadores de distintas regiones durante 6 meses al año. De forma que tú así vas conociendo la comida en las distintas regiones de Italia y al mismo tiempo siempre tienes una variedad. La sostenibilidad, muy importante, y después también el Convitec. Otros cambios que estamos viendo, una oferta más de calidad, una oferta más premium. El mismo mundo de las hamburguesas ya no es, el mismo McDonald's está haciendo hamburguesas con chefs de primera línea, pero también están surgiendo conceptos como los premium burgers, ¿no? Goiko Grill, The Good Burger, muchos conceptos, Bacoa. El delivery realmente está transformando también nuestro sector, ¿no? Ha tenido un crecimiento del 17% en los últimos años, el año pasado facturó 450 millones de euros, lo utiliza mayoritariamente los millennials, el 31% de los millennials lo utiliza, pero sobre todo lo utilizan las mujeres. El mercado español tiene una gran solvencia en el mundo de la restauración. No solamente comemos más o mejor o gastamos más dinero de comida, sino que también recibimos todos los años a un montón de visitantes que vienen a disfrutar de nuestra gastronomía. Tenemos, por tanto, un sector que ha estado en constante crecimiento durante los últimos 5 años. En el 2017 llegó a facturar 100.000 millones, crecimiento del 6% del 2018, y para el 2020 esperamos alcanzar los 106.000 millones de euros. Es por eso una parte importante de nuestro PIB, el 1,6, pero de los cuales la restauración organizada, la que todos conocemos, los grupos como Hambres, como Vips, como Cena, suponen el 0,5 del PIB de España. El número de trabajadores, hay 1.600.000 personas que en España trabajan en la restauración. Y al mismo tiempo, igual que estamos teniendo y siempre nos sentamos en torno a la comida o en torno a la cena, hay dos cuestiones que están haciendo que también crezca el sector de la restauración, que son los desayunos y meriendas. Exponencialmente están creciendo mucho más. Los centros comerciales, si se están creciendo las ventas en restauración a mediodía un 3%, estos dos sectores están llevando un 23% y un 17%. El GLA de los centros comerciales. Hace 10 años el GLA de los centros comerciales era realmente esos pequeños locales que había en la puerta de los cines, que casi siempre eran McDonald's, Burger King, Kentucky. Hoy en día tienen una oferta mucho más diferente. Demandamos en los centros comerciales que haya, al lado de las grandes marcas que siempre reconocemos y que nos incitan a ir, que son las marcas mainstream y de la restauración organizada, estamos reclamando también conceptos más auténticos, conceptos más únicos, on-brand restaurants, demandando otro tipo de restauración. En los últimos años el crecimiento en centros comerciales ya abiertos de la restauración ha sido el 17%. Muchos de los ejemplos los hemos visto, ¿no? Hemos visto todas las renovaciones. ¿Cómo sirve la renovación de un patio de comidas, la apertura de terrazas, la creación de nuevos espacios para incrementar el valor y el atractivo de los centros comerciales? Mercado español, bueno, esta realmente venía después. ¿Cómo están cambiando los hábitos? Ya no solamente es alimentarse, sino que realmente las tendencias en el consumo van huyendo más de los conceptos exclusivamente fast food o fast casual, aunque suponga un incremento superior al 30% en algunos casos en el ticket medio. Tenemos nuevas marcas, hay expansión internacional, tenemos más grupos de restauración. Ha habido una inyección en capital, la fortaleza del sector que hemos visto antes incentiva que
multitud de fondos de inversión estén invirtiendo directamente en nuestras marcas. Tenemos marcas que están saliendo al extranjero, pero realmente también hay un montón de marcas que están viniendo a nuestro país. En el 2017 y 2018 hemos estado viendo cómo han venido conceptos como Tim Hortons, Five Guys, Vapiano, pero también nuestras marcas han crecido. Nuestras marcas han crecido en número de marcas. Tenemos el caso de Restalia, recientemente ha añadido 3 nuevas marcas a su portfolio. Tenemos el caso de Amrest, que ha comprado 2 nuevas marcas, que además muy, muy distintas de los conceptos que tenían. Ha escogido Sushi Shop y ha escogido también Bacoa, un concepto de premium burger que complementa su oferta. Tenemos el caso de Dam, que ha comprado Sanostra. Tenemos el caso de Comes Group, que ha traído las hamburguesas Biology, ¿no? En nuestro sector catalogamos en los centros comerciales la restauración, como siempre decíamos, pues accesorios, moda, textil, niños. En restauración lo mismo, ¿no? A nivel de categorías, las categorías las podemos simplificar en lo que son coffee shops, con bakery, que están creciendo sobre todo por los desayunos y las meriendas. Tenemos el fast casual, con marcas muy solventes que todos reconocemos y con todos nos sentimos cómodos con ellos, ¿no? Pues el concepto de como es Foster Hollywood, ¿no? Como el mismo Vips. Tenemos fast food, que está también mejorando. Ahí tenemos los ejemplos de Five Guys, McDonald's, Burger King, pero también otros conceptos que se están metiendo como en la comida healthy, ¿no? El caso de León. Tenemos snacks and sweets, tenemos también fine dining y tenemos también alta cocina. En los grandes proyectos lo que se demanda es una mezcla, ¿no? No podemos tener solamente cocina de autor en los centros comerciales, con lo cual una oferta que sea sana y estable tiene que contener marcas mainstream con marcas locales, con también marcas de únicas, marcas de own brands, restauradores que solamente vayamos a encontrar en estos centros. Toda esta evolución de nuestro mercado, la importancia de la restauración, la importancia de la experiencia, ha llevado a que en el mundo de los centros, hemos visto muchos ejemplos en los proyectos que ha presentado Jorge, pero también están surgiendo nuevos conceptos de restauración. El entertainment es uno de los que más me gusta, ¿no? Es unir a locales tradicionales de ocio, boleras, clubs de dardos, una cocina de autor y unir los mejores cócteles, ¿no? Food halls. Food halls te permiten una completa reinvención de cuál es la oferta. Pero también tenemos street markets, luego veremos ejemplos, y tenemos también mercadillos que se unan a los centros y que nos permiten variar la oferta del día a día. Conceptos de entertainment, pues estamos viendo algunas, ¿no? Estamos viendo ejemplos muy diferentes de lo que era pues una bolera, unos dardos o un mini golf. Reconvertido en algo mucho más interesante y algo sobre todo para un público que ya es más adulto, para un público millennial, que lógicamente demanda, más allá de las hamburguesas y las palomitas, una comida de calidad y unos cócteles. Los food halls están permitiendo la renovación de muchos centros, ejemplos que tú has dicho, ejemplos del Tiro, ejemplos en los que estamos trabajando nosotros ahora, pues como es el caso de La Farga, donde un centro muy deprimido se abre al exterior de su ciudad y crea una oferta de restauración que necesita y que estaba demandando la gente. Street food, cómo se está metiendo en los centros, ¿no? Nos permite tener una variedad de oferta y una animación que antes no teníamos. En el centro de Cuadernillos que antes ponía como ejemplo Jorge, estamos haciendo ahora street food. El año pasado empezamos hace 2 fines de semana y aforo completo. Los locales de restauración que tenemos en el centro, más que verse, al principio teníamos cierto rechazo, ¿no? La gente va a comer ahí, no va a venir a nuestros sitios, no. A la gente le interesa una oferta diferente y va a continuar viniendo a nuestros centros y va a venir desde más lejos si tenemos una oferta diferente. Hemos tenido mucho éxito y vamos a celebrarlo ahora, pues el primer sábado de cada mes. Mercadillos que se unen a distintos centros. Estas imágenes son de, algunas de ellas son de el Biscuit Mall en Cape Town, donde todos los sábados se celebra un Farmers Market. Es un centro comercial muy diferente, es un centro comercial muy hipster, muy millennial, que ha regenerado una fábrica, pero el gran atractivo de este nuevo proyecto es sobre todo ese mercadillo que no solamente vende comida, sino que tienes comida y distintos puestos de todos los sitios. Y muchas gracias.
Pues nada, Ángel Turell, consejero delegado, no, director general. Algo así. Ah, vale. Algo así. General de la RIESMIC. Mira, muchas gracias, Jorge, por invitarnos a este cuarto think tank, a los cuales ya ha venido alguno previamente. Y la verdad es que me da un poquito de vergüenza, visto lo comparado de los últimos think tanks, y este hoy estar aquí a contar un poco proyectos que hemos hecho juntos y proyectos y tendencias, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Bueno, aquí os cuento un poquito quién soy, pero bueno. Como sabía yo que Jorge iba a hablar de Singapur, del aeropuerto, yo me he ido también a Singapur. Yo, por desgracia, estuve visitando Singapur un poco antes de la apertura de la zona comercial del aeropuerto, y me estuve recorriendo toda la ciudad y descubrí uno de los sitios de comida con más afluencia de todo Singapur. Es esto. Nos encontramos en un sitio que yo esto lo veo en Madrid y no entro ahí ni loco. O sea, es como todo, hay un graffiti cutre, cochambroso, las escaleras sucias, todo viejo, ¿vale? Entras y ya te encuentras en un centro de los años 60, todo está artalado, te encuentras una zona comercial, cutre, no funciona demasiado bien, pero toda una planta de restauración, todo con puestos, tipo de puestos callejeros de comida. Abarrotado. Era un día raro, abarrotado. ¿Vale? Estás encontrando puestecitos de todo tipo, te encuentras una serie de mesas en plan food court, que ahora veremos algún detalle de ellas, que vamos, dices, es que cuesta sentarse ahí, ¿no? Pues te encuentras un restaurante estrella Michelin. Puesto callejero. Por desgracia no se ven ahí los precios. Pero vamos, esto, la cola, para llegar a ese centro, a ese restaurante, pueden llegar a 2 horas. La gente haciendo 2 horas para poder comer en una estrella Michelin, en semejante food court, o llámale, no sé cómo definirlo bien, ¿no? Yo afortunadamente fui un día raro y estuve unos 25 minutos haciendo cola. Tuve la suerte de poder probar todo el menú. Creo que me costó todo el menú, toda la carta, unos 15 euros. Por 15 euros puedes comer una estrella Michelin en Singapur, en un, llámale food court, y es increíble que, visto lo que nos ha enseñado Jorge antes, que Singapur es así, es última gama, estrellas tienes, te vas al Bahía Watch, al centro comercial, tienes el restaurante de Gordon Ramsay, tienes, y te encuentras esto, pero abarrotado. Mira, es verdad que este señor, el tal Chan, ha abierto ya 2 o 3 restaurantes estrella Michelin en condiciones en Singapur. Ya no pagas 15 euros por todo el menú. Además, no te dejan repetir. Solo puedes pedir un plato de cada, en este. Y pretende abrir en todo el mundo. Pretende competir al nivel de Kentucky Fried Chicken a nivel mundial, con este concepto. Aquí veis la mesa del food court con los platos. Es ese más o menos todo el menú. Los platos, que el pato a la soja y la cocina. Yo veo esa cocina y es que dices, yo ahí no como, pues tiene una estrella Michelin. ¿Vale? Cuando hablamos de tendencias, hemos visto eso, la comparativa, decía, joder, está muy de moda, tenemos, vamos al último, eso, en Singapur, el tope guay, y también tenemos lo cutre. Pero es que tenemos en Madrid el restaurante más antiguo de España, del mundo, que lleva desde 1785 vendiendo comidas, y es lo más tradicional del mundo, y sigue funcionando, y sigue habiendo cola a la hora de reservar. Lo que quiero decir es que sí, también tenemos que centrarnos y buscar un poco qué es lo que queremos y cuál va a ser la tendencia en el futuro, ¿no? Lo tradicional también sigue funcionando. Y ya me vuelvo a los inicios. Decía Sharon que ya la comida no es una necesidad, no buscamos eso, no. A ver, los seres vivos necesitan comer y beber, eso está claro. El ser humano, por suerte, somos inteligentes, y de esa necesidad hemos buscado una diversión, un goce. Cuando las sociedades avanzaron y tuvieron dinero, buscaron fomentar todo eso. Esto, estamos hablando de las termas de Caracalla. Para mí esto es un gran centro de ocio, restauración y comercio, hecho por los romanos en el momento donde tenían mucha pasta, el imperio funcionaba de vicio.
Y nos encontramos todo el spa, ¿no? El Salud Per Aqua, son sus termas. Nos encontramos con toda esta galería de tiendas de venta de productos varios, moda, entiendo que venderían sus túnicas y cosas de esas los romanos. Y por aquí tenía toda la zona de restauración, de restaurantes varios con sus mesas y sus distintos restaurantes, y te podías, no dejaba de ser un food court. Dice, joder, creíamos que habíamos inventado los nuevos centros de ocio, restauración y comercio. No, ya lo tenían los romanos. ¿Qué ocurrió? Luego decayó el Imperio Romano y indudablemente la comida volvió a ser una necesidad en vez de un disfrute y un ocio, por desgracia. Bueno, pues aprovechando esto, una de las tendencias que volvemos a hacer eso, la sociedad, al menos en España, en Europa, pues es una sociedad que por suerte económicamente andamos medianamente bien, e intentamos volver a este concepto, ¿vale? Por ese motivo, nosotros en Larry hemos creado una marca de Food in Spaces, con el que hemos hecho ya con Broadway algún que otro proyecto, y queremos hablar de ese concepto, ¿no? Ya no solo estamos hablando es una experiencia, ¿no? No es gastronomía, es ocio y es más cosas, ¿no? Buscamos rehabilitar zonas, aprovechar zonas degradadas, aprovechar zonas que nadie sabe qué hacer, rehabilitar edificios y atraer, aprovechar ese conjunto arquitectónico que podía estar fastidiado para generar una zona gastronómica de ocio y tenemos proyectos, algunos de ellos hemos hablado, en Sevilla, con Broadway, en Murcia el Tiro, Cartagena estamos haciendo una cosa rara, no es con Broadway, Mérida con en Mérida es con también con Broadway, bueno, tenemos alguno que otro más. Bueno, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Esa experiencia de ocio y gastronomía en el que tengas no solo la comida, sino la visión, veas cómo lo preparan, veas, puedas hacer catas, puedas tener tiendas gastronómicas donde tú puedas elegir el producto y llevártelo a que te lo cocinen en tu restaurante. O sea, eliges tú, tienes tu tienda de gourmet y eliges el producto, te lo llevas a casa, te lo llevas a la tienda que te lo cocinen. Entendamos, es un concepto también de gestión, porque igual que rehabilitamos ese edificio, queremos integrar el edificio en la sociedad. Queremos llegar a acuerdos con los ayuntamientos, junto con la rehabilitación del edificio, generar ese empleo, generar la atracción de gente firmando acuerdos. Por ejemplo, en Mérida estamos firmando un acuerdo con agencias de viajes para que nos traigan a los turistas. Mérida tiene 300.000 turistas al año. Pues esos 300.000 turistas pretendemos que pasen todos por el centro gastronómico, que no es solo el centro gastronómico, luego explicaremos un poquito más qué es. Queremos que además sea integración social. Estamos firmando o intentando firmar con acuerdos con alguna empresa, llámale social, de integración social, acuerdos para introducir tiendas de ellos e incluso restaurantes en el que están gestionados por gente con discapacidades. Y no solo eso, sino que pretendemos que un porcentaje importante de nuestros centros sean con empleados con algún tipo de integración, ¿vale? Al final lo que estamos intentando es recuperar ese aspecto tradicional donde quepan las tiendas locales, meter conceptos internacionales, en fin. Aparte de eso, indudablemente, en Larry Smith ofrecemos el servicio a todos los tenderos. A mí me gusta mucho la palabra tendero, ya me la he escuchado más de alguna vez. Todos esos tenderos, esos restauradores, les ofrecemos todas las la ayuda a todos para que su montaje de negocio sea lo más sencillo posible. Quiero hablar de ya como ejemplos de donde hemos puesto este concepto, del Tiro, ahora Mirtea, ¿vale? Pero como lo hicimos con... Este era un centro con bastantes problemas. Aunque, como he dicho, el concepto de Food in Spaces es para rehabilitación de ciudades. El Tiro es un centro bastante, aunque esté pegado a la circunvalación, es bastante urbano. Es un centro, un edificio con problemas, infrautilizado, ¿vale? Y actuábamos en distintas fases, ¿no? La zona verde se está funcionando estupendamente, bueno, funciona correctamente. La zona azul funcionaba relativamente, bueno, funcionaba algo. Y la zona roja no funcionaba absolutamente nada, ¿no? Pues seguimos y fuimos haciendo en esta otra planta,
funcionaba lo mismo, y fuimos actuando sobre la zona azul. ¿Vale? ¿Qué conceptos metimos? Metimos la zona de restauración, con una nueva zona, con mesas, con servicios, pero metíamos también zonas de juego, gimnasios, un poquito de todo, ¿no? Hasta peluquerías, un poco de servicios integrado dentro de la zona. Entendemos que la zona de restauración no tiene que basarse solo en ir a comer, es pasar el rato. Y mientras los niños están jugando, que te están molestando mientras comes, ya han acabado, se han tomado la hamburguesa rápida, se están jugando, tú puedes seguir comiendo. El otro, pues ya aprovecha si te vas al gimnasio cuando has ido a comer, o has ido antes al gimnasio y luego te quedas a comer si has ido al trabajar. Metemos zonas de juego, de ocio, de entretenimiento. Es fundamental siempre ir ligado a la gastronomía. Metemos ya ocio más interesante, ahora está muy de moda el ocio vertical, pero un concepto espectacular que se hizo, ¿vale? Y una cosa que se nos olvida, también la gente, aparte de ir a trabajar muchas veces, quiere, o sea, aparte de ir a comer, quiere trabajar. Se les facilita una zona, ¿eh? ¿No? Les llamamos el work hub, que es una zona donde tú puedas estar tranquilamente, que te has pedido tu cervecita o tu café y estás con todo tipo de conexiones que se te facilitan en el centro, con tu ordenador pudiendo hacer el trabajo una vez que has salido de la oficina o tienes que irte a alguna reunión y puedes estar, te sobran 3 horas y puedes seguir trabajando en un ambiente más o menos relajado dentro del centro. Esto igual que en el Tiro, aparecerá en Mérida, también lo contemplamos. Esta es un poquito la idea, le generamos una serie de mesitas, de sofás, incluso se pueden hasta hacer zonas de reuniones para una salita de reuniones. ¿Por qué no hacer una sala de juntas para alquilárselo a empresas? Oye, te hay que hacer una presentación de algo, te lo dejo. O incluso con los acuerdos que tenemos con los ayuntamientos, hacer las presentaciones que quiera el ayuntamiento, de eventos, alquilar los servicios, puedes poner la música para... ¿Y por qué no? Ya que estás, como estaba diciendo, buscas una experiencia de esa gastronomía, no solo buscas comer, ¿por qué no aprender a cocinar? Uno de los servicios es, vamos a traernos aquí a cocineros que nos enseñen a cocinar y disfrutar de esos productos que nos están vendiendo alrededor. Mañana creo, o el jueves, hay una compañía que estaba yo hace poco, en un centro comercial, hacen una jornada entera. Se traen uno de Masterchef, van a dar unas clases magistrales de cocina y además con música, espectáculos, te están diciendo, vente a comer, aprende a comer y pásatelo bien. Eso es lo que pretendemos todos, ¿vale? Aquí veis el concepto de kitchen, es muy sencillito, unos mostradores con un almacén y a pasártelo pipa, cocinando. Lo dicho, metemos zonas para niños en la zona de restauración. Pensemos que estamos integrando todo. Concepto, la verdad que bastante bonito de Broadway. Y luego, ¿por qué no? Metemos los pop-ups. A la gente le gusta la variedad. Tenemos un centro comercial muchas veces muy rígido, siempre las mismas marcas, vas un día y otro día te puede resultar aburrido. Pero si vas, que te apetece comer cosas distintas, ¿por qué no meter zonas de pop-ups? Locales que vayan variando, de restauración, o de moda, o de complementos, o lo que sea. Meter pop-ups, muchas veces lo que te hace es llegar y dices, he ido al mismo centro comercial de siempre, pero realmente he ido a uno distinto. Es difícil de gestionar, o da más trabajo de gestionar, pero bueno, yo creo que es muy bueno como servicio. Este sí que ya es un ejemplo más claro de lo que es el Food in Spaces. Lo he puesto porque el Tiro ya está terminado y funcionando, y además con bastante éxito, y Calatrava está empezando la construcción. Bueno, hemos empezado recientemente la construcción. Estamos hablando de Mérida, en el centro de la ciudad, casco histórico, los puntos redondos son las principales atracciones de la ciudad, con el circo, el monumento a Diana, puente romano, bueno.
y en el centro, en la calle comercial, teníamos un mercado de abastos que daba pánico. Ahí no compraba ya una lechuga y un filete nadie. El edificio estaba ha estado funcionando, pero de aquella manera hasta hace relativamente poco. Quisimos aprovechar eso. Y nos encontramos con un proyecto en el que el edificio es complicado, tiene distintos niveles, ¿vale? Y en esas zonas vamos metiendo las distintas actividades. A través de una serie de kiosquitos en la planta baja, con una zona de mesas alrededor e incluso un banco corrido alrededor donde sentarte con una mesita a tomar lo que hayas comprado. Uno de los kioscos es el que sirve cervezas a todo el centro gastronómico, de tal manera que tú en los kioscos no tienes una cerveza, sino que tienes un kiosco igual que compras en uno del sushi, tienes otro solo para cervezas. Habrá otro para café y habrá otro para otros temas. ¿Qué más incluimos? Incluimos una zona de puestos gourmet en los que vas a comprar la comida tradicional o el producto especializado, el herbolario y demás historias. Y mantenemos el mercado tradicional, ¿no? En el mercado de San Antón lo se sigue manteniendo, parte, pues indudablemente intentaremos que tenga una calidad adecuada, pero vas a poder seguir teniendo tu pescadería, tu carnicería, charcutería y tu verdulería. Encima de todo esto, nos metemos como un gran mirador por encima, metemos ese work hub donde poder estar tomándote la cervecita viendo a los de abajo cómo disfrutan, pero bueno, yo creo que es agradable poder trabajar un poco ahí. En siguiente nivel, es que hay que verlo en perspectivas porque si no es un follón, tenemos afuera una gran terraza, una pérgola para tomar los productos de dentro. Siempre estamos pensando en el producto de dentro. Tenemos locales comerciales que dan a la calle, que ahora lo veremos, toda esta zona, en el que meteremos servicios, meteremos desde la telefonía, alguna tienda de moda, alguna tienda de recuerdos, pensando también en turistas. Vamos a meter seguramente alguna tienda de conveniencia, ¿vale? Seguimos con sus puestos food courts, o sea, con un food court también a un nivel superior, donde vas a poder estar comiendo y vas a ver los kioscos de abajo, que estamos hablando muy poquito de desnivel, te permite bajar a comprar el sushi o lo que sea que estás viendo tú desde tu mesa, ¿vale? Pues aquí tienes la puerta, las fachadas que te permiten los locales que también den a la calle. Y en la última planta nos reservamos una zona para meter un gran local de restauración, uno o dos locales de restauración que funcionen de una forma un poco autónoma. Con esto lo que quiero decir es que en un espacio tan pequeño como este, estamos hablando de 3.000 y pico metros o de ese orden, si no recuerdo mal, hemos metido una zona de restauración muy, llámale pequeña, con una oferta muy variada, metemos venta de productos gourmet y metemos mercado tradicional y metemos también comercio tradicional. A su vez esto, reservaremos zonas para hacer eventos, presentaciones y actividades varias. Aquí tenéis alguna perspectiva de cómo quedaría. La verdad es que no veo muy bien. Esto es la idea de que veáis los desniveles que tenemos. Es un edificio muy complejo rehabilitar eso y además que no puedes excavar porque te vas a encontrar una ruina de vete tú a saber qué romano. Y aquí lo tenéis, esta es la idea que se va a hacer con aquí el Smart Hub, los kiosquitos abajo, veis el food court por aquí, hay las tiendas de moda, ¿vale? Otra vista. Bueno, tenemos otro proyecto que no es propiamente un fooding space, por desgracia tampoco es proyecto de Broadway, que es en un parque comercial. Esto es el parque comercial Parque Mediterráneo, en Cartagena, que no deja de ser un gran centro comercial y un parque de medianas. En el centro comercial tenemos una oferta, pues la tradicional de siempre, que nos podemos encontrar en cualquier centro comercial. Aquí ha aparecido
una serie de medianas superficies, pues también de freestanding, de restauración, pero nos faltaba ese concepto también gourmet. ¿Dónde lo podíamos implantar si no teníamos hueco? Pues hemos decidido, hemos pensado que bien cercano al centro comercial, para que tenga algo de sinergia con la zona de restauración del centro, meter un área gourmet. Cogemos una mediana, le quitamos parte del techo para hacerlo con ventilación y generamos un food court con restaurantes varios y con oferta gastronómica también de venta de productos. Un edificio bastante sencillito, muy, muy sencillo, pero bueno, básicamente lo mismo. Mercado Puerta de la Carne. Este es un proyecto, todavía no ha arrancado, de hecho el propietario ha cambiado, con lo cual se ha retrasado un poco, ha querido cambiar un poco el concepto. No sé cuándo realmente lo arrancaremos de verdad, pero bueno. Esto es un proyecto con Broadway. Este es el ejemplo de lo que queremos hacer con el Food in Spaces. Tenemos un mercado tradicional, cerrado a cal y canto, en un sitio inmejorable de la ciudad. Aquí podéis ver las imágenes de un centro que es lamentable, un edificio muy bonito, pero en un estado deplorable, ¿vale? Y lo queremos convertir en una cosa moderna, con zona de atracción turística, con ese servicio de gastronomía, generar un área nueva, manteniendo la estructura de hormigón, generando estas zonas en las que vamos a incorporar absolutamente todo lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? Y como me habías dicho un cuarto de hora, creo que he sido puntual, y muchas gracias. Bueno, Javier Hernani es director de Lagardère. Sí, de la expansión del Grupo Lagardère. De España y Portugal, ¿no? Eso es, exacto. Muy bien. Y hemos coincidido con Javier en vidas anteriores, trabajando siempre para él, siempre vinculado al tema de food and beverage en aeropuertos. Entonces me parecía súper interesante, porque me parece un sector que a veces no nos enteramos, pero que está en eclosión total y es un punto de vista distinto y nada. De ahí la invitación. Así que nada, todo tuyo, Javier. Muchas gracias, Jorge. Como ha dicho Jorge, yo sé de muy pocas cosas, de aeropuertos un poquito. Ya hemos trabajado hace muchos años. Yo estuve en AENA casi 20 años. Luego me cambié al sector privado, SSP, que ahora lo veréis un poquito. Y ahora estoy en el Grupo Lagardère. Entonces, simplemente pretendo daros una pequeña pincelada. Habéis hablado muy bien y de sobra de tendencias del consumidor. Entonces, voy a intentar ver un poquito lo que yo creo y trasladado al mundo del diseño puede ser interesante en el entorno de la restauración. Estos son un poco los topics, la agenda. Como digo, iré más rápido por temas que ya han hablado para luego en el debate. Pero como pequeña introducción para el mundo nuestro del sector aeroportuario, hay una cosa que no la he introducido aquí hoy, pero que es la madre un poco de todo, y es lo diferente que es un aeropuerto para un consumidor en su entorno de calle o de día de trabajo, ¿no? Eso no lo he puesto aquí, si alguien está interesado luego hablamos, porque para lo que nos dedicamos a la restauración en ruta es muy, muy diferente el mindset y el need state de una persona, muy diferente a la del fin de semana en un centro comercial o a la del día de trabajo. Bueno, ¿qué es esto de la restauración en ruta? Para que tengáis una idea muy rápida, estos son los grandes players a nivel mundial, entre ellos, aquí está la actual mía, esta fue la anterior, el quinto, que es North Delaware, los americanos, pues bueno, entre los cinco sumamos 11.000 millones de euros, es un mercado, digamos, importante. Y para que veáis una idea del tamaño, nosotros que somos muy pequeñitos, comparados con nuestros competidores, solo en el sector de hostelería, pues podemos hablar de más de 1.000 tiendas, de 100 y pico aeropuertos, es decir, es una industria, yo creo, de peso, ¿no? El tema es que Lagardère, somos el único operador transversal a nivel de travel retail, y efectivamente el food es la línea más pequeña. El Grupo Lagardère facturamos más de 5.000 o 6.000 millones de euros y estamos empezando ahora con la hostelería. En España, el top 5, que se invierte en los tres grandes mundiales, aquí es Areas, luego es SP y luego Autogrill, pues entre los 5 cogen algo más de 700 millones de euros. Y lo importante es que Aeropuertos acapara el 40% de las unidades de hostelería, desde luego las que más facturan, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces esto es para que tengáis un poco una idea del mercado mundial y del mercado español. Y lo que sí que es verdad es que es un mercado con futuro.
los expertos que hacen predicciones a nivel mundial, que siempre son los fabricantes de aviones, por los pedidos que se les vaya a hacer, dicen, pues bueno, que estaremos doblando otra vez en 15 años el tráfico actual. IATA, la Asociación de Compañías Aéreas, también habla de llegar en el 2037 a esa cifra de gente transportada a nivel mundial. Sabéis el proyecto de Estambul, que se inauguró recientemente, un gran hub, uno más, que quiere jugar a ser hub. Os he traído, por ejemplo, esta noticia de AENA, ¿no?, que por fin va a hacer el satélite famoso del aeropuerto de Barcelona y ya está licitando para el proyecto. Y además de eso, pues os puedo adelantar, por la relación que tenemos con AENA, que van a remodelar en los próximos años la T123, el T4, la T1 de Barcelona. Es decir, todo se está moviendo y va a haber nuevos layouts, nuevos espacios comerciales y nuevos concursos para nosotros. Bueno, una vez vista la industria nuestra, ¿cómo es? Que hay de nuevo nada más allá de lo que tú has contado muy bien, porque los aeropuertos copiamos un poco, ¿no?, lo que está ocurriendo ahí fuera, pero bueno, lo copiamos. Por ejemplo, en Dubái pues ya se está introduciendo el tema de gluten free, ¿no? AENA nos lo requiere ahora por contrato, que en todas las unidades, da igual que sea un Starbucks, un Costa Coffee o un McDonald's, tiene que haber una serie de productos gluten free. Está de moda las cervecerías tradicionales y pequeñas y caseras, pues también en los aeropuertos poquito a poquito se está introduciendo esa tendencia. Seguimos copiando centros comerciales. Os he traído una noticia reciente de esta marca muy implantada en Francia, de donde es mi matriz, y bueno, pues es una estación más, San Lázaro, donde se ha abierto un proyecto que es muy exitoso en centro comercial y se ha llevado una gran estación. También seguimos las tendencias de innovaciones como esta de unos nórdicos, que se están metiendo en el mundo del fast food a base de su salmón y otros productos muy tradicionales, y sus open sandwiches y demás. Pues ya hay empresas que se están lanzando a poner en formato fast food sus productos, y con mucho éxito. Y el tema pop-ups, que habéis explicado muy bien, este es el único aeropuerto que realmente Niza hace un amago, y ojalá en el sector nuestro se vieran más, de pop-up. Realmente no son pop-ups, realmente es que cada 12 meses licitan una serie de espacios en tierra y aire para renovar la oferta. Con lo cual consiguen que no esas empresas que habéis visto antes, sino operadores locales se interesen, porque claro, hay que amortizar todo en 12 meses, montarlo y desmontarlo. Pero bueno, habría que darle una vuelta entre todos a ver cómo conseguimos los grandes operadores con los aeropuertos encontrar fórmulas jurídicas, que es la parte final de la presentación, porque yo sí creo firmemente en que necesitamos cosas de esas. También los programas de fidelidad pues están llegando a la hostelería, y esta tarjeta, que algunos la conoceréis, que te da acceso a salas VIP, pues ya te ofrece también que puedes comer en una serie de unidades seleccionadas en alguna serie de aeropuertos del mundo. Si alguien tiene interés de verdad en qué se está cociendo en nuestro sector, yo le animo a que entre en la página de Moody's Report, y son los Fab Awards. Los Fab Awards son como los Oscar en nuestra industria. O sea, en todos los años hay diferentes Oscars. Yo tuve la suerte un año de recibir uno. Y hay de todo. Yo os he traído simplemente, pero bueno, si entráis en la página web veréis mejor. Estos son los finalistas, que mañana, quiero recordar, en Dallas. Mañana en Dallas se verá quién gana. Estos son los conceptos. Por lo que podéis intuir, y debido a la extensión de la presentación no os traigo todo desarrollado, pero no hay nada muy nuevo. Hay restaurantes de lujo como el Blue Marble, está el tema de Nutella, hay cervecerías nuevas, hay más coffees nuevos, aquí están mis antiguos compañeros de SSP con lo nuevo de los hermanos Torres para la T1 del aeropuerto de Barcelona. Bueno, entonces espero que si alguien quiere ver por dónde va, le animo a mirar un poco aquí, viendo esta lista de finalistas veréis por dónde va nuestra industria. Y hay un premio que os traigo aquí especial por vosotros hoy, que es al diseño más espectacular de una unidad de hostelería en un aeropuerto del mundo. Lo mismo, estos son los finalistas, si queréis entrar, pero aquí sí os he traído alguna foto, porque estamos hoy, creo, muy relacionados con esto, para que veáis que tampoco somos maravillosos en mi industria, pero bueno, este es el AIR en Zurich Airport de Autogrill, es uno de los que opta por ganar el premio en cuanto a diseño, una turbina en el techo. Este es el Nutella, que hemos comentado antes, que también opta al premio de más innovador en hostelería, pues vender Nutella en un aeropuerto, en Dubái, pero como tienen tanto dinero en Dubái, hacen de todo, ¿eh? Y este es el Jung, un asiático, que bueno, que tampoco, un aeropuerto norteamericano, pues que tampoco tiene más allá. Pero bueno, tampoco quiero desdeñar nuestro sector para gente como vosotros, pero si queréis de verdad ir por ahí, podéis ver
en esa fuente más cosas. El consumidor, insisto, me voy a parar muy rápido en cositas diferentes a las que habéis contado de maravilla, mucho mejor que yo. Pero a mí, como dice Jorge, yo no sé de otra cosa, porque yo empecé a trabajar en el 88 en un aeropuerto, llevo 32 años trabajando en aeropuertos, pero sí sé, y por todos los estudios de las empresas que he estado, la gente también, un aeropuerto quiere algo diferente y nuevo. Y estamos copiando, pegando todo el día y haciendo contratos a 8 años. Y ya tengo que tener yo ahí mi mismo concepto de hostelería a lo largo de 8 años, que es todo un mundo hoy día. Y ojalá pudiéramos en mi sector satisfacer eso. Esto que ya lo sabéis, y los que sois muy jóvenes sobre todo, la gente le encanta colgar fotos de comida. Y en los aeropuertos también. Y de hecho muchos hacemos el tracking de qué se dice de nuestras unidades en los aeropuertos gracias a eso. Y luego veréis que en una de las tendencias de la gente joven, del dar y tomar, pues hay incluso una compañía de hostelería que a la gente que le, su comentario de la visita lo hacían en Instagram, comía gratis. ¿Vale? Unido a todo lo diferente, nuevo, en la mentalidad de gente joven, ¿no? Yo tengo la suerte de tener 2 hijos con 24 y 25 años, es que para ellos es el ahora, el dame otra cosa nueva, el mañana quiero otra cosa, todo es inmediato y etéreo y efímero, ¿no? Pero nos lo están pidiendo, y es muy, en un sector como nuestro de hostelería, con unas grandes inversiones y muy, muy fijas, es muy duro. Esto sí que creo que me gustaría añadirlo a lo que han comentado mis colegas de antes, de este estudio que traigo aquí como ejemplo, pero porque me llamó la atención. Estamos hablando de hostelería y resulta que la comida es lo que menos interesa cuando alguien dice que ha tenido una experiencia satisfactoria. Ya la habías comentado, pero es que es cierto, es una vez más. Entonces, bueno, todos nos obsesionamos en dar de comer bien dentro de lo que se pueda, pero no es lo menos. A mí me ha impresionado el factor personal. Entre el servicio, las personas que van contigo y el ambiente del local, es una apabullante mayoría que es la que dice que lo ha pasado bien. Esto va ligado con los food courts, con los pop-ups, con los food trucks. La gente quiere experimentar, vivir, compartir, ver al otro y marcharse, ¿no? Entonces, este es un tema a mí que me encantaría en los aeropuertos desarrollar. De otra consultora, de otro estudio, un poco son las tendencias de la gente en hostelería, muy parecido a la que habéis dicho antes, empresas, ¿vale?, que tengan algo detrás. Ya la gente no sigue a McDonald's o a Nike porque sí, sino quieren ver corazón detrás de una serie de marcas, por supuesto respetuosas con medio ambiente, con no explotar niños y esas cosas, ¿vale? Lo digo sin ninguna esta, pero esto es lo que quería ver hoy, otra vez, lo mismo, ¿no? El Italy, los espacios multifuncionales, las mezclas. Ya sabéis que hay tendencias por ahí de montar hasta barberías con una pequeña cafetería, que no es ninguna mala idea, porque al final te hacen esperar 20, 30 minutos y por qué no te puedes tomar algo, pero estás a 3 metros de la butaca donde te van a tratar la barba, ¿no? Y esto es un tema que yo defiendo sobre todo en el entorno aeroportuario. Con este copia-pega, y lo habéis visto antes en uno de esos aeropuertos norteamericanos, que tiene mucha relación con Asia por los vuelos, pero joder, debemos de comer donde estemos lo que hay en ese país, sobre todo en un país como este, que tenemos una gastronomía que ya muchos quisieran tener. Esto es otra tendencia, sobre todo en la gente joven, pero también, bueno, este tema del gluten, de gente que en realidad no tiene ningún problema, pero pues yo como sin gluten, ¿no? La gente está viendo la hostelería cada vez más como algo saludable para su cuerpo y, ojo, para su mente, sobre todo. El tema de la oferta vertical, la super especialización, yo en eso sí que creo muchísimo. Si tú de verdad quieres ser ese teuso en hostelería, dedícate a una cosa y sé el mejor. Y sé el mejor restaurante de hummus de Madrid. O sé el mejor, algo muy específico. La verdad que la gente lo valora y a la gente le arrastra eso. Y busca eso, no pretendes llegar a todo el mundo. Bueno, el tema de la robotización, ahora veremos. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Todas esas experiencias que está habiendo en hostelería. Sabéis que hay varias empresas también que te dicen, hay una inglesa que te dice, tráeme botellas y plásticos desechables y te doy de comer gratis. O la que os he dicho de antes, ¿no? De habla de mi Instagram y cuelga tu visita y te saldrá gratis. Ese es el caso de uno que está en Milán de sushi, que ofrece eso. Entonces es un poco el toma y daca que la gente joven es lo que quiere ver, ¿de acuerdo? De mi sector, y esto es una crítica, que tenemos que desaprender que el cliente está cautivo en el aeropuerto, ¿verdad? Pues es mentira, no está cautivo. Tenemos competencia, tenemos los móviles que no paran de mirarlos, tenemos otras tiendas, tenemos una serie de cosas, y está muy poco tiempo. Pero en mi sector siempre se dice, ya les tengo aquí, es que están cautivos. No, es mentira, porque además lo unen a esto, en mi sector, y eso es peligrosísimo. Tendrán que comer algo, no tienen por qué comer algo. Y en todo caso se van a una tienda de convenience, que es últimamente
lo que más está tirando en los aeropuertos y los hosteleros tradicionales se están quejando. Y te metes en un WH Smith o un Hudson o un Relay de Lagardère y te compras por 3,95 una Coca-Cola, un sándwich y ya tiras, ¿no? Entonces, cuidado, porque en mi sector muchos tenemos que cambiar. Por supuesto, el tema del sobreprecio, ¿no? Más que es un aeropuerto, vamos a cobrar más. O, como pasa aquí mucho en España, ¿no? Estos son turistas en Lanzarote, si este sueco no va a volver y descuidamos el servicio, es muy peligroso. O la actitud de muchos landlords, ¿no? De, bueno, tengo aquí 1000 metros que no sé qué hacer con ellos en una esquina, pues la restauración que tira de la gente. Y es verdad, yo que me dedico al travel retail y toco todos los palos, desde el duty free a las tiendas de moda, las de convenience y la hostelería, la penetración más alta es en la hostelería, por encima del 40%, pero no hay que abusar de ello. Es muy peligroso. Y por supuesto, como os decía antes, el copy-paste es peligrosísimo. No se está innovando muchísimo, sí en food, es decir, cualquier cosa que sale en la calle ya se pone en un aeropuerto, pues las hamburguesas veganas o lo que sea, enseguida lo veréis en un aeropuerto. En tema de tecnologías también se van viendo cosas. No somos grandes innovadores en la industria de la restauración en ruta. Se están haciendo amagos, aquí tenéis dos ejemplos de Canadá y Estados Unidos, de llevarte la comida a la puerta de embarque. Pero eso es simplemente para maximizar nuestras ventas, porque sabes que aquel que no tiene dual time, que va a escopetear a la puerta, no le puedes vender. Y entonces, entre no venderle y poner un sistema para venderle, un doggy bag que se lo lleve en el avión, pues ya has hecho una venta, ¿no? Y tus costes fijos, pues los amortizas. Por supuesto, todos estamos, y los landlords también, cada vez más conscientes de nada de pajitas de plástico. Vamos a desterrar, Starbucks tiene un problema y Costa Coffee, las cups de coffee, ¿no? Pongamos reciclables. Ahora se está haciendo una experiencia en Gatwick, Starbucks, de reutilizar cups de café, sin ser de porcelana, pero reutilizarlas. Bueno, se está siguiendo la tendencia. De lo que estamos muy lejos son de ejemplos como esos dos de arriba que ya existen, ¿no? De una máquina que te elabora una pizza a tu gusto y pagas con la tarjeta, le pones los ingredientes, la pagas y un robot la hace entera la pizza y te la saca por unos dispensadores. O esa otra máquina que está en Shanghai, que tú dices cómo quieres el café y te lo hace también, ¿no? Entonces, eso en nuestro sector del aeropuerto no estamos muy allá. En cuanto al diseño, y el diseño de la hostelería en los aeropuertos, aquí es donde creo que voy a decir algo diferente a mis colegas. Bueno, tenemos cosas a favor y cosas en contra. ¿Qué tenemos a favor en los aeropuertos? Desde mi sencillo entender, tenemos grandes espacios, tenemos nuevas infraestructuras o remodeladas infraestructuras por venir, tenemos un volumen tremendo de consumidores. Y lo que es bueno con respecto a un centro comercial o otros sitios, estamos 24 horas, 7 días a la semana. Y no os diré cifras, pero hay aeropuertos en los que vendemos, como en el caso del aeropuerto de Málaga, en el tramo de 4 de la mañana a 6 de la mañana, mucho más que en tramos de mediodía o de tarde. Entonces, depende. Pero a esto no le sacamos partido nosotros mismos. Y ahí os animo a los diseñadores a que creéis cosas. Hay un cubo que me enseñaron, me estoy acordando ahora, para aprovechar esto. Y era un cubo de una unidad de food and beverage muy sencilla, que tenía dos caras, y entonces tenía todo el equipamiento correspondiente a coffee bakery en uno de los lados, en L, y en el otro de perritos, salchichas, etc. Y entonces abría este lado por la mañana, y abría este lado a la hora de comer, con el mismo personal y en el mismo espacio, te adaptabas al day part, vendías en los mismos metros cuadrados que estás pagando una fortuna al landlord, vendías, te adaptabas a las horas del día, también al day part, a la necesidad del día. Ay, perdón. ¿Qué cosas tenemos en contra? Como os decía antes, unas rentas muy altas. Lo de España ya son una locura lo de ENA. Estamos ahora luchando por Palma de Mallorca, las empresas, y vamos a pagar otra vez en torno del prácticamente el 40% de la venta, en la renta. Eso es. Con eso, como comprenderéis, pues todo lo que sea hablar de calidad, de grandes inversiones, de diseños magníficos, es muy complejo, eso hay que intentar cambiarlo, si no lo tendremos en contra. Las inversiones son muy grandes, para nosotros son muy grandes. Ahora, y lo siento, he llegado tarde porque estaba discutiendo con París por una serie de millones de euros para presentarnos a un proyecto, pero claro, es que tienes que pedir a tu accionista, oye, dame 2 millones o 4 millones de euros para presentarme a este concurso, ¿no? Entonces, somos muy intensivos en pedir mucho dinero para luego, poco a poco, retornarlo con los años. Y lo que es verdad que los contratos, y no solo el de AENA, sino en muchos países, son muy rígidos.
muy rígido, no nos permiten tampoco a los operadores hacer muchas cosas. Y desde luego lo que no somos diferentes a centros comerciales es location, location, location. En cuanto nos juega el aeropuerto una jugada con ahora los chinos van a salir de allí o esta zona voy a entrar en obras, pues se te viene abajo todo el negocio, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy duro que afrontar. Para terminar ya y antes del debate, estoy totalmente de acuerdo. La hostelería también en ruta debe ser una experiencia y yo personalmente, esto ya no como Lagarde personalmente, creo en las siguientes cosas. En lo que decimos, en esa experiencia de los jóvenes de, bueno, lo nuevo y lo siguiente. Y ya pruebo una cosa y ya quiero probar otra. No quiero repetir por mucho que me guste. Entonces, todo esto está relacionado con lo que decíamos de pop-ups, food trucks, food courts, donde puedas hacer muchas cosas. Entonces, deberíamos de ir a diseños y convencer a los landlords para que las áreas de restauración de los aeropuertos busquen este tema efímero, que además nos ayuda a reducir el CAPEX y nos ayudará a nosotros a mejorar nuestra oferta. Lo que os decía, tanto en diseño como en comida, yo creo que si estamos en España hay que ofrecer un diseño y una comida española, y cuando vayamos a Alaska me encantaría ver un local diseñado en plan iglú y con comida de la de allí realmente. Y luego lo que os decía, nada de copy-paste. Si estamos diseñando algo para el aeropuerto de Ibiza, voy a diseñarlo al estilo Ibiza, pero que no le recuerde a nadie algo que ha visto en Ibiza, que inspire Ibiza, pero que sea único, y lo mismo con la comida. No pretendamos copiar, que en mi sector estamos dando vuelta a todo. Por ejemplo, conocéis a Enrique Tomás, ¿no?, que se ha metido en los aeropuertos por fin, ya estamos todos como los grandes, ¿no? Pero bueno, pero Enrique Tomás, habrá que copiarle, ¿no?, que está teniendo un exitazo tremendo. Bueno, pero habrá que darle un twist, ¿no? Solo no, si hacemos lo mismo y ponemos los jamones y demás, pues no, tengamos que inventemos algo diferente. Los conceptos híbridos, que va muy ligado a los espacios multifuncionales, ¿no? En Portugal ya sabéis que ha habido una alianza, un joint venture de Dufry, Lojas Francas y Áreas, y hay esas tiendas de Portugal donde lo mismo te llevas un recuerdo de Portugal, que te compras un pastel de nata, que te tomas allí un café con un pastel de nata, ¿no? Entonces, todos estos conceptos híbridos de retail, hablo ya de retail, ya no solo con otras cosas, sino de retail, porque si no para los aeropuertos una cosa es el food and beverage, otra cosa es la tienda de moda, otra cosa es, pues hay que romper esas barreras, ¿no? Y por favor, por supuesto, que sean buenas ideas, pero no muy intensivas en CAPEX, que siempre al accionista tenemos que pedir muchísimo dinero y cuesta pagarlo. Y por mi parte, prefiero casi que todo lo que tengáis de interés del sector ahora surja, ¿no?, en el debate que creo que tenemos a continuación. Muchas gracias. Pues nada, gracias a todos los ponentes, y ahora es el momento en el cual nos planteamos las preguntas y respondemos. No sé si alguien quiere preguntar algo o preferís que yo haga una pregunta. Yo creo que la duda que tengo es ¿hasta cuánto vamos a comer? Porque pareciera que la solución a todo es añadir más oferta de restauración. En los centros comerciales es una estrategia, va creciendo, pero habrá un límite, ¿no? Llegará un punto en el cual no dará para resolverlo todo. Claro que no. ¿Y eso cómo lo veis? Porque digamos, ¿cuál es el límite? ¿En qué recorrido tiene todavía el sector? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque yo creo que el resto de ofertas están más desafiadas por el e-commerce, porque al final tú lo consigues todo desde tu casa. Pero la experiencia de comer es inevitable hacerla fuera. Aquí en España somos el país que más gasta del presupuesto familiar comiendo fuera. Entonces hay recorrido, pero ¿hasta dónde? No vamos a poder reemplazar a todo el retail físico solamente con ofertas de restauración. Yo te miro a ti porque... Antes había puesto unos datos, ¿no? Y si en un concepto más tradicional de los centros comerciales, estábamos hablando que el estándar de los metros cuadrados del GLA que dedicábamos a restauración eran el 5%, ahora, sin embargo, esa cifra se ha subido al 10-15%. Lógicamente, luego tiene mucho que ver con el tamaño del centro, si es un centro pequeño, si es un centro grande, pero realmente entre un 10 y un 15% del GLA son porcentajes sanos de restauración. Luego tienes casos muy diferentes donde tienes solamente un food hall o centros muy grandes donde si metes un 20% de restauración, pues haces 100.000 metros de restauración, ¿no? Pero ese porcentaje es el porcentaje válido. ¿Y tú crees que, por ejemplo, Intu Costa del Sol se va a poder rellenar con toda la restauración que tiene propuesta? Sí. Sí, y un sí bien alto. ¿Por qué?
O sea, toda la restauración no tiene por qué ser igual. Entonces, lo que realmente tienes que hacer en un proyecto tan grande como es Into Costa del Sol, donde tenemos 235.000 metros cuadrados de GLA, 260.000 de GLA, y donde se prevé recibir entre 29 y 40 millones de personas, esas son muchas personas. El día de diseño tiene, de los altos, cerca de 200.000 personas visitando el centro al día. Entonces, hay que tener zonas de restauración, pero creando distintos hubs. Que tú tengas toda la oferta disponible, en fast food, en fast casual, pero también en distintos formatos. En tu Costa del Sol tienes un food hall, tienes una zona de prime dining, ¿no? Donde queremos tener estrellas Michelin en un entorno muy diferente, ¿no? En número de locales, estamos hablando de 72, 78 locales. Ahora mismo se me quedan marcas fuera, se me están quedando conceptos fuera, ¿no? Pero que se te queda chico. Que se me queda pequeño. Bueno, que yo se lo preguntaba, bueno, se apunta a Yaron como la que estás comercializando eso, sí. Pero antes se lo preguntaba a Patrick, que lo está diseñando. Y tu visión, no sé si era tan optimista, ¿no? Bueno, yo creo que el tope del retail, o sea, el tope del F&B, del Food and Beverage, es la población más el turismo multiplicado por 3 tomas diarias. Eso sería, eso es el tope, eso es el máximo a lo que se puede aspirar. En España son 80 millones, o sea, 40 millones de turistas y 40 millones de habitantes. No, 80 de turistas más 40 habitantes, 120. Pues 120, multiplicado por 3, o vamos a decir 2, porque el desayuno es el gran, el desayuno es muy interesante, el desayuno es el gran, es el gran futuro del F&B. El desayuno y la merienda. El desayuno y la merienda, como conceptos, como nuevos momentos para comer, ¿no? Pero yo creo que el tope son esos 240 millones de, no sé cómo se llaman, comidas, consumiciones, 240 millones de consumiciones, y eso se consigue renunciando, creo que, a cocinar en casa, que desde luego es mi caso, yo ya no cocino en mi casa. Él es el usuario ideal de todos estos proyectos, porque no ha cocinado en su casa en la vida. Entonces, claro, es el modelo ideal, pero para llegar a ese nivel, yo no sé si llegaremos. Pero en grandes proyectos, vale. Como cuando tú vas a recibir al año a 29 millones de personas, tienes que estar preparado para poderles dar de comer de una forma diferente, ¿no? No es lo mismo cuando vas a desayunar, y que también otro concepto de centro comercial, ¿no? Ahora mismo es anytime, anyone, and every time, everyone. O sea, tenemos que tener distintos formatos para las mismas personas, que a veces quieren desayunar, otras veces quieren tener una zona de más alto nivel, una cena romántica, o otras veces quieren chill out con los amigos. O sea, realmente somos muy variados en la forma que comemos, somos muy variados en la forma que disfrutamos, y un centro lo que tiene que tener son esas distintas alternativas. Pero yo es que lo que veo también es que hay un tema de sociedad, ¿no? O sea, nos vamos a Portugal, las zonas de restauración, los comparas con las zonas de restauración española, los grandes centros comerciales, ahí son infinitamente más grandes, infinitamente más concurridas que las españolas. ¿Por qué? Aparte que en España comemos más en casa, lo este bastante típico de salgo de la oficina y me voy corriendo a casa. En España tenemos una oferta de menú diario en cualquier esquina de la calle, y eso puede ir cambiando, ¿no? También efectivamente está cambiando todo el menú del día, ya no te tiran la comida en el menú de día de la tienda del local de la esquina, ya te ponen unos menús por 15 euros que dices, joder, estoy comiendo fantásticamente bien. Y ya la gente está paga 15, incluso 20 euros por un menú del día. Pero también estamos cambiando. Está empezando a disminuir esa oferta tanto de local en calle, concentrándose en los centros comerciales. Porque queremos más. No necesitamos solo disfrutar de esa comida o comerte la ensalada y el filete de pollo a la plancha. Quieres disfrutar de algo más, y por eso nos vamos ahí. Por eso les tenemos que ofrecer otra serie de cosas. El gimnasio, el conveniencia, la peluquería. Efectivamente. Espera, que le estoy diciendo a Javier que quiere hablar, que se acerque un poco. Ah, ponte aquí. Bueno, el otro día leía un artículo que decía que en muchos centros comerciales
los restaurantes estaban ya vendiendo casi tanto en delivery como en físico. Entonces, cuando tú hablabas de un poco hasta cuándo, estamos viviendo un momento de inflación como un boom inmobiliario, ¿no? En el e-commerce, evidentemente, lo que ha pasado es que nos estamos defendiendo del e-commerce. Ha llegado el delivery. ¿Qué puede pasar? Muchos operadores de restauración se plantean, oiga, si vendo más en delivery que en físico en un centro comercial y pago una renta muy alta, oiga, me voy a una nave industrial que me sale mucho más barato y salgo del centro comercial. Entonces, de hecho, creo que hay una experiencia ya de algunas naves que se han agrupado algunos restauradores y compartiendo cocinas, ellos lanzan sus productos, ¿no? En fin, yo creo que es como todo, es decir, estamos en un boom que tenderá a moderarse, evidentemente, y llegar a un punto de equilibrio, como está pasando con el e-commerce, con el online y el offline. Yo creo que aquí pasará igual. Ni es tanto llenar los centros comerciales de restaurantes, ni tampoco dejarlos vacíos, ¿no? Habrá un punto ahí intermedio. Pero bueno, hay que saber hasta dónde llegamos con todo esto, ¿no? Bueno, nosotros cuando vamos a comer con Patrick, vamos aquí a un sitio que se llama Tento, que a mí me gusta mucho porque es un concepto así como producen en un obrador en Fraga, ¿no? Es decir, a 400 kilómetros de aquí, y lo reparten en todas las tiendas que tienen en el país, y llega teóricamente diariamente. Por ahora nunca me enfermé. El único problema es que está todo plástico, ¿no? Pero es decir, en el fondo la idea es, se produce en un sitio y se distribuye diariamente a todas las bocas de venta. Ese mismo principio podría entregarse en la casa. Ahora mismo te lo venden en su local, pero tranquilamente podría ser un servicio de delivery y llevártelo a tu casa. Es que ya sucede, Jorge. Sí. O sea, tú porque no vives en Madrid Central como yo, pero han desaparecido los coches y ahora están reemplazados por miles de bicicletas de delivery, Deliveroo o Glovo o como Just Eat y todos estos. Y yo creo que la gente come en su casa, pero cocina, pero no están cocinando. Es que la gente no está cocinando más. Yo creo que eso es importante. Yo creo que esa tendencia... La otra tendencia extrema... Creo que no va a cambiar. Tienes toda la razón, pero vivimos en un momento un poco bipolar. El que no cocina nada y el que cocina todo, y todo el mundo es Masterchef, todos los chefs son los nuevos futbolistas a nivel de notoriedad y a nivel de seguidores, ¿no? Pero lo mismo, o sea, en el mundo de la restauración yo creo que pasa mucho, un poco como en el mundo del retail. No solamente es la experiencia que te proporciona un restaurante, hemos visto que las cosas más valoradas por los consumidores es el servicio, la ambientación, la decoración, a veces incluso más que la propia comida. Pero igual que las tiendas, que lo que están haciendo ahora en los centros comerciales es llevar no ya su flagship, sino su concept store, donde realmente provocan una experiencia. Alguien ha hablado antes de Nike. Nike convirtió las zapatillas con su Do It en una experiencia. Hazlo, salta tus... Entonces, en los restaurantes es lo mismo. Tienes show cooking. Son realmente templos de las marcas, ¿no? Tú en los restaurantes... Tener un restaurante permite que tú puedas también vender la comida que estás teniendo ahí. Tienes un sitio físico donde te dan a probar, tienes un track record de lo que es esa comida, la calidad, cómo son los platos mezclados. O sea, creo que es, no hay que, pero yo no creo que sea una lucha, sino que es omnichannel. O sea, los seres humanos ahora tenemos un teléfono donde podemos pedir hasta la comida a tu casa o disfrutarla fuera porque quieres salir. O sea, creo que depende, no tenemos que vivir en constante disrupción online, offline, que no, que es omnicanal. La tienda física, el restaurante físico te proporciona cosas diferentes y da a conocer el producto, ¿no? Y el comercio digital te proporciona sencillez, facilidad y no tener que salir de tu casa, pero las dos conviven. Y luego hay un comentario que quiero hacer, que no lo nombramos en ninguna de las presentaciones, pero yo creo que con la economía colaborativa y los cambios de formatos, la aparición, por ejemplo, del co-living, que es que vamos reduciendo el área privada y aumentando el área común, y parte de ese área común empiezan a ser las cocinas. Pues nosotros estamos haciendo un proyecto en Inglaterra en el cual el área privada de la vivienda es solamente el dormitorio con un baño, pero luego el área común incluye no solo el salón, sino también una cocina muy grande, súper equipada, pero que la compartes con el resto de vecinos de tu comunidad,
con los cuales te reúnes a cocinar, a comer y armas tu nueva familia, porque además cada vez nuestras familias naturales son cada vez más pequeñas, entonces necesitamos armar familias sociales y el co-living es una variante y la cocina puede que se convierta en un elemento de enganche con tus vecinos y con tus amigos. Yo, por ejemplo, paso la mayor parte de mi tiempo libre en la cocina, pero no cocinando. Cocino de vez en cuando también, durante el fin de semana, pero cocino mis ideas, a fuego lento. Yo, es que, o sea, lo has mencionado tú, aquí lo importante es, tenemos que tener en cuenta, son los cambios de la sociedad, ¿no? Yo una vez me pregunté por qué en España se come tan tarde, porque comemos a las 2 o las 3 de la tarde. Pues cuando me informé un poquito, hasta los años 20 en España se comía a la misma hora que en el resto de Europa, que se comía a las 12, 12 y media, como muy tarde a la 1. Pero llegó en la dictadura de Primo Rivera, se puso la jornada continua de los funcionarios y salían a las 3 de la tarde. Ahora, los restaurantes tenían que dar de comer a los funcionarios, con lo cual tenían que abrir después de las 3 de la tarde, cuando antes a las 3 estaban todos cerrados. Como tenían que abrir de 3 a 4 para que pudiesen llegar, no podían abrir a las 12, no podían tener tanto tiempo abierto el restaurante, con lo cual fueron retrasando la hora de apertura hasta llegar al horario común de España, que comemos a las 2 e incluso a las 3 de la tarde tranquilamente. Claro, bien, un extranjero no lo entiende. Muy bueno, así que es culpa de los funcionarios. Total. Otra cosa más que es culpa de los funcionarios. Muy bueno, muy bueno. Qué tremendo. No sé si sería algo más aquí, yo creo que no, pero... No, una cosa curiosa que yo no conocía, que ha dicho Javier, es que existe el food delivery hasta la puerta de embarque. Sí. Es decir, es una cosa, bueno, yo no lo conocía, ¿no? Pero es como una tendencia así que no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Sería posible que en un futuro los centros comerciales dispusieran de áreas donde disfrutar la comida, pero mucha parte de esa, aunque haya sea unicanal, y probablemente al final en lo físico no desaparezca nunca, pero haya incluso una sustitución, precisamente por tema de rentas o por determinados formatos, se sustituya el delivery, o el delivery de comida se sustituya por los locales físicos dentro de centros comerciales o de espacios que no teníamos pensado? Bueno, pues cuando lo has dicho me ha parecido como, joder, pues... Exacto, sea prácticamente, se sustituya mucho de los lugares físicos de entrega de cocinar la comida por simplemente sitios de entrega en un centro comercial. Podría ocurrir, ¿no? Podría ser una cosa de futuribles. Bueno, es el fast food. Al final es un click and collect, es el fast food antiguo, es un click and collect. Son 7 puntos, ¿no? Yo creo que hay otro tema importantísimo, el que hablabais del delivery. Yo recuerdo hace un par de meses estaba en Lima, en un restaurante, y había unas 20 tíos esperando para recoger de Glovo o del que fuera. La experiencia cliente en el restaurante era espantosa. Entonces yo creo que va a ocurrir una cosa, que tenemos que empezar a pensar cómo esos restauradores tienen que crear dos áreas completamente diferentes por dos cosas. Y también le doy la vuelta a la tortilla, es decir, el producto que venden fuera es el que va a hacer que tú vayas a ese restaurante. Con lo que tampoco pueden dejar de lado lo que ocurre en que el 80% del delivery, la calidad que te están ofreciendo en el envase, en el es una porquería. Y tenemos que empezar a fomentar que estos restauradores se adapten no solo en el propio centro comercial, sino en el exterior, en su servicio exterior. Nos tenemos que preocupar por ellos. Y yo creo que es un tema importantísimo. Y luego una cosa que está ocurriendo en la restauración, que es las dark kitchen, que hablabais antes, ha sido Glovo y Deliveroo que han montado, pero lo que están haciendo ellos realmente no es darle a restauradores, sino fagocitar el mercado. Porque ellos, por ejemplo, si tú tratas de montar una dark kitchen, ellos no te dejan, no puedes tener 6-7 restaurantes en un solo local. Y ellos lo están haciendo, pero tratando de fagocitar el mercado. O sea, nos encontramos que vamos a tener una nueva competencia, que va a ser el delivery robado por el propio distribuidor. Interesante. Lo que dices del diseño es fundamental, porque es verdad que tú vas a un restaurante y ahora ves los mostradores llenos de bolsas y los tíos con el casco que entran y son un incordio, entrando a la sala, tal, y habrá que encontrar un área de back office, ¿no, Edgar? Sí, existe, ¿no?
McDonald's, tú vas a McDonald's y hay un área específica solamente para los deliveries, y cada vez más en ese sentido. Yo creo que aquí también una reflexión interesante podría ser la anécdota que te conté el otro día, ¿no? La revolución digital ya pasó, ¿no? Hemos ganado y hay que aceptarla. O sea, igual, el offline y el online ya pasó. O sea, aceptarlo, ganamos, ya está, ¿no? Entonces, hay que empezar. No, ganamos porque ahora vivimos en una realidad híbrida. Es una realidad híbrida, que no es online y offline, eso ya no existe. Eso fue el siglo pasado. Hoy en día vivimos una realidad híbrida en la que están completamente pegados y tenemos que aceptarlo y buscar la oportunidad precisamente en ese ámbito, ¿no? O sea, es como, ¿cómo podemos explotar eso, ¿no? Ahora que mencionabas esto a la puerta de embarque, ¿no? Que te pueden llevar hasta la puerta de embarque. Bueno, ¿y por qué te quedas en la puerta de embarque, ¿no? Que te la lleven a tu asiento directamente. ¿Sabes? Porque yo quiero comer una hamburguesa en mi asiento. Pues, ¿vengo? Exactamente. Directamente, ¿no? O sea, entonces, verlo como una serie de oportunidades, ¿no? Esta condición híbrida en la que vivimos es un territorio impresionante de oportunidades, ¿no? Y ver los pros y contras de cada uno, porque claro, la experiencia física nunca se va a reemplazar, ¿no? Con una caja de cartón. Nunca vas a reemplazar la experiencia física de estar en un restaurante. Exactamente, sí, pero la experiencia y cómo podemos potenciar esas capacidades que nos ofrece el físico versus el online, ¿no? Y para mí la parte más interesante son esos 20 centímetros que separan el offline del online, ¿no? Esos 20 centímetros es la parte esencial. Yo creo que hay que reflexionar, ¿no? No es una respuesta, es una reflexión. Jorge, el proyecto que mencionabas antes, en Itu Costa del Sol, vamos a tener un propio sistema de Deliveroo, de Uber Eats del centro, ¿no? En los grandes proyectos tú tienes zonas estanciales y a lo mejor pues tienes otras zonas de restauración, pero que te puedan llevar la comida donde tú estés. Ahora mismo pues con la tecnología todo lo permite. Pues mira, ahora mismo estoy en la zona de retail, pero dentro de media hora no me quiero desplazar allá o me quiero quedar aquí porque tengo prisa o porque aquí están mis amigos, y tienes que poner esas zonas de picnic áreas, de zonas de resting, donde te puedan traer la propia comida del centro comercial al sitio donde tú estés, ¿no? Hay que convivir, aprovecharnos de las ventajas de las nuevas tecnologías. Está bueno. Bueno, pues yo no sé si hay alguna pregunta más. Sí, aquí. Sí. No, quería preguntar, que has comentado que está creciendo mucho el sector de los desayunos y las meriendas, pero ¿a qué segmento de cliente o cuál es el segmento de cliente que está haciendo aumentar esa parte? Porque al final, la gente que trabaja no tiene tiempo a merendar ni ir a desayunar. O es que merienda muy rápido o es que tal. O es que desayunan. Primero, están desayunando al ir a trabajar. O sea, me cojo el café, me cojo la fruta y me voy a trabajar. O sea, es la misma gente, pero que está haciendo más comidas fuera de casa, ¿no? Voy al Starbucks, me cojo mi taza, me cojo mi desayuno. Y la otra parte, la parte de la merienda, es también, estamos comiendo más frecuentemente, menos cantidad. No voy a comer una comida copiosa de primero, segundo y postre. Hago una comida más ligera, cuando salga de trabajar me tomo un snack. Estamos repartiendo más como comemos, ¿no? Y aparte te quiero decir que nosotros, por ejemplo, aquí en Broadway Malian, la primera media hora Patrick y yo la pasamos en el bar de abajo. Teóricamente, la gente dice que estamos desayunando, pero en realidad estamos reunidos alrededor de un desayuno. Y eso es mil veces más amable y nos lo pasamos súper bien. Ahora, la cuestión es seguir ocupando las siguientes medias horas en otros sitios. Imagínate, ahora vamos a este otro local, a un centro de coworking. Claro, el almuerzo también. El almuerzo también. Nos falta la merienda ahora. Yo cantidad de reuniones que vienen a la oficina, me parece muchas veces que es muy antipático el estar en un despacho reunido. Digo, venga, vamos a tomarnos un café o un pincho de tortilla o una caña ya cuando la hora lo permite. Es mucho más agradable trabajar en un restaurante, en un bar, en una cafetería, que estar en una oficina, que tienen una sala de reuniones, que es lo más, parece que estás en un hospital. Totalmente te pone enfermo. Y por eso, la moda ahora, esta mañana lo leía, es el co-walking, es decir, las reuniones, sustituirlas por paseos, donde tú vas hablando con tu cliente y vas, efectivamente, ¿no? Entonces, al final, eso es para que no te muevas micrófonos.
Bueno, pues nada, siguiendo un poco la sugerencia de Ángel, yo propongo que levantemos todo y nos vayamos a tomar una copa de vino y unos quesitos y nada más. Muchas gracias. La merienda.